con Pablo Hernández, futbolista del Rayo. Pablo, ¿qué sensaciones te quedan en un partido que ha empezado mal ya desde el minuto uno? Sí, cuando un partido se pone en contra ya nada más empezar, ¿no? Con un fallo el minuto uno, se pone costa arriba, luego el penalti. Difícil contra un equipo como el Atleti, que defiende bien, que es fuerte y con el resultado a favor pues sabe jugar. Pero bueno, el equipo yo creo que lo ha intentado, ha peleado para la vuelta al partido, pues ya con el tercer gol nos han matado. Y nada, esto es el fútbol, si regalas luego lo pagas. Ellos tienen mucha efectividad, a Duriz pues necesitaba muy poco para hacerte gol y lo han aprovechado y luego pues hemos intentado pero no hemos podido. Decías tú, regalo en el minuto uno, solo habéis tenido una ocasión clara que ha sido tuya precisamente cuando el Rayo se ha podido meter en el partido, luego un penalti y ahí prácticamente se ha acabado. Sí, que como digo, empezaba el partido en el minuto uno ya 0-1, se pone costa arriba, el equipo ha seguido, hemos tenido una ocasión y luego un penalti que bueno, no sé si ha sido o no, pero bueno, yo creo que son jugadas que el árbitro tendría que verlo muy muy claro para pitarlo y yo creo que no es un penalti claro como para pitarlo, pues si no habrían muchos todos los partidos. Pero bueno, como digo, lo hemos intentado, hemos peleado, no ha podido ser, ahora nos queda pensar el siguiente partido. Pues muchas gracias y suerte de cara al futuro. Vale, gracias.